Celso Gamboa podría utilizar esa misma estrategia de tratar de llegar a las personas conocidas para inducirlas a hacer algo que le convenga a él y no en aras de que se aplique la justicia y ante todo de que de verdad se respete lo que él juró que se iba a respetar, que es la Constitución misma y las leyes de este país. Me preocupa a montones de que efectivamente lo que él me planteó con el retiro pueda materializarse hoy en la votación. Él me solicita claramente de que requiere que me retire para poder alcanzar una votación que le convenga, porque necesita que haya aquí en plenario a la hora de la votación menos de 42 diputados.